¿Qué tal? Bienvenidos sean. Esto es Noticias al Día. Ya estamos a miércoles 10 de abril de 2019 y dentro de lo que es esta emisión, les recuerdo, le damos a conocer en cada una de las mismas, por supuesto, aquella información que se va generando dentro de algunos de los municipios que conforman el octavo distrito local dentro de lo que es el estado de Puebla. Y por supuesto, le invito también a que nos siga en redes sociales. Nos encuentra como Garco Producciones. Declara SEGOB alerta de género en 50 municipios poblanos. La Secretaría de Gobernación, SEGOB, con base en el análisis de la situación que viven mujeres y niñas en el estado de Puebla, emitió una alerta de género que incluye a 50 municipios del estado, acción que fue confirmada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el CONAVIM, por lo que a partir de este miércoles 10 de abril, el gobierno del estado tendrá que enviar un mensaje de cero tolerancia a la violencia feminicida en los municipios de Acajete, Acatlán, Acatzingo, Ajalpan, Amozoc, Atempan, Aclisco, Chalchicomula de Sesma, Chauclan, Chietlan, Chignahuapan, Cuauclancingo, Cuetzalan, Huauchinango, Huaytamalco, Izúcar de Matamoros, Libres, Los Reyes de Juárez, Oriental, Ocoyucan, Palmar de Bravo, Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula, San Gabriel Chilac, San Martín, Texmelucan, San Salvador el Seco, Santiago Mihuaclán, Tecali de Herrera, Tecamachalco, Tehuacán, Tepanco de López, Tepaclasco de Hidalgo, Tepeaca, Tepeji, Tepeyagualco, Teciuclán, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlaola, Tlapanalá, Tlaclauquitepec, Zacapuazcla, Zacaclán, Zaragoza y Xoquitlán, mientras que en el octavo distrito se encuentran San Andrés Calpan, Santa María Coronango, Huejotzingo, Juan Cebonilla y Tlaltenango, dentro de esta alerta de género emitida por la SEGOB. En otra de las notas que tienen que ver también dentro de lo que es ya concretamente uno de los municipios del octavo distrito, APCE de Xoxtla realiza acondicionamiento de albergues ante cualquier contingencia volcánica. En días pasados, el equipo de atención a la población en condiciones de emergencia del sistema municipal DIF de San Miguel Xoxtla, el APCE, llevó a cabo la colocación de las señalizaciones correspondientes de los albergues en caso de posibles contingencias, una vez que el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el SENAPRED, elevara a amarillo fase 3 la alerta volcánica del Popocatépetl, la cual se mantiene hasta el momento tras la actividad registrada en semanas anteriores. En otro más de los temas, dentro de lo que corresponde a otro de los municipios del octavo distrito, realizan jornada de esterilización canina y felina en Juan Cebonilla, con la finalidad de evitar la sobrepoblación de perros y gatos en el municipio de Juan Cebonilla. Se realiza una jornada de esterilización que durará prácticamente todo el mes de abril, por lo que las personas interesadas podrán acudir en diferentes fechas y puntos de la demarcación, siendo las próximas fechas el 15 y 16 de abril en San Mateo, Cuanalá, de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la presidencia municipal. Posteriormente, el 22 de abril en la presidencia auxiliar de San Gabriel Ometoxtla, el 23 de abril también en la presidencia auxiliar, pero de San Lucas Nextetelco, y finalmente el 24 de abril en la colonia José Ángeles, en la inspectoría, con un horario todas las anteriores de 9 de la mañana a 3 de la tarde. La práctica de la esterilización, de acuerdo al comunicado, tiene una cuota de recuperación para cubrir los insumos utilizados por la Secretaría de Salud de 70 pesos para razas pequeñas y de 100 pesos para razas grandes. Así es que todas aquellas personas interesadas, ahí están las fechas para que acudan a esta jornada de esterilización. En otro de los temas, revisa gobierno estatal rutas de evacuación en comunidades cercanas al Popocatépetl. En seguimiento a los protocolos establecidos con el Plan Estatal de Protección Civil, personal de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Puebla mantiene acciones de trabajo con las autoridades municipales, recorriendo las rutas de evacuación en Calpan, San Jerónimo Tecuanipan, Nealtican y San Nicolás de los Ranchos, con la finalidad de verificar su estado, y en donde también participó personal de la Subsecretaría de Movilidad y Transportes, así como de Infraestructura y Comunicaciones, mismos que coincidieron en que las rutas se encuentran en condiciones regulares, por lo que continuarán los trabajos de supervisión y mantenimiento para seguridad de los pobladores. Continuando con más de la información dentro de
es lo que es este espacio de Noticias al Día. Pobladores acusan a Volkswagen de activar nuevamente bombas antigranizo, esto dentro de lo que es la zona de Coronango, y es que campesinos de aquel municipio acusaron que nuevamente la empresa armadora Volkswagen recurre al uso de bombas antigranizo para ahuyentar las lluvias y evitar afectaciones en sus producciones aparcadas en sus estacionamientos con la caída de granizo. Y es que los productores agrícolas resaltaron que fueron al menos 30 detonaciones en la zona las detectadas y temen que esta práctica ejercida por los empresarios vuelva a lastimar sus cultivos, como sucedió el año pasado cuando empezaron a usar este sistema antigranizo, que generó diversas manifestaciones en conjunto de pobladores de Cuautlancingo con el fin de que la armadora concretara la colocación de mallas antigranizo. Sin embargo, hasta el momento dijeron que desconocen si efectivamente se llevaron a cabo estas acciones dentro de la armadora. Así es que bueno, pues veremos qué es lo que sucede más adelante. Mientras tanto, pues bueno, ahí estas indicaciones o estas manifestaciones por parte de algunos campesinos. Por otro lado, en Coronango, Barbosa Huerta se compromete a regularizar mototaxis y apoyar al campo. Miguel Barbosa Huerta, candidato a gobernador de la coalición Juntos Haremos Historia, ofreció en su gira por Coronango resolver de forma inmediata la demanda planteada por los habitantes de mantener en funcionamiento los mototaxis, y para ello dijo: estos serán contemplados dentro de la ley del transporte una vez que sea elegido gobernador de Puebla. Asimismo, destacó que la demarcación debe ser apoyada e impulsada, por lo que resaltó que otro de sus compromisos con la región es tramitar créditos al sector agrícola para impulsar el desarrollo al campo, por lo que reiteró que habrá de gestionar los apoyos necesarios, además de optimizar los programas del gobierno federal que actualmente están en marcha para que se apliquen en todo Coronango. Y en más de la información dentro de lo que es el tema político, Miguel Barbosa realizó también campaña en Huejotzingo. Este martes 9 de abril, alrededor de las 6 de la tarde, el candidato a la gubernatura de Puebla por la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta, acompañado de diversas personalidades y con un semblante un tanto cansado, arribó a la explanada Fray Juan de Alameda de Huejotzingo, en donde, ante decenas de simpatizantes del PT, Morena, así como del Partido Verde, que en años anteriores, pues este último siempre había acompañado en coalición al PRI, resaltó que en su campaña se ha logrado la transformación y la conformación de un arcoíris político donde confluyen todos los colores e ideologías. De verdad, me siento muy animado por su presencia. La gente de Morena, la gente del PT, hemos logrado la conformación de un arcoíris político donde confluyen todos los colores, todas las ideologías, la sociedad completa, porque el mensaje de la reconciliación está siendo asumido por el pueblo de nuestra entidad. Mientras que en cuanto a sus propuestas para gobernar, subrayó que será un gobierno basado en los principios de la honestidad, la autoridad, la transparencia, la igualdad y la felicidad. Un gobierno basado en principios, la honestidad, la austeridad, la transparencia, la igualdad y la búsqueda permanente de la felicidad. Quiero terminar en Puebla con la cultura de la adoración al poder. El sí señor, el señor gobernador se va a acabar. La
ahí parte de las palabras del candidato a la gubernatura de Puebla por la coalición Juntos Haremos Historia dentro de su visita al municipio de Huejotzingo. Para ir concluyendo con nuestra información de este miércoles mitad de semana, guerreros de la UTH participarán en Encuentro Nacional de Universidades Tecnológicas en Chihuahua. El rector de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, ubicada en la Junta Auxiliar de Santana Xalmimilulco, Héctor Javier Velasco Pérez, realizó la entrega de uniformes a los 18 alumnos que participarán en el 23º Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas, que se llevará a cabo del 11 al 14 de abril en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que estarán participando en las disciplinas de taekwondo y ajedrez con el fin de regresar triunfantes y poner en alto el nombre de la institución y del municipio de Huejotzingo, ante lo cual el rector auguró éxito a los participantes, docentes y entrenadores, quienes estarán acompañando a los jóvenes estudiantes en esta gran experiencia que reunirá a más de 4.000 estudiantes de más de 90 universidades tecnológicas del país. Así que pues también desde aquí, desde este espacio Noticias al Día, también el mayor de los éxitos a todos estos participantes universitarios dentro de este encuentro nacional por allá en Chihuahua dentro de los próximos días. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión y por supuesto lo invito y le reitero la invitación para que pues nos siga en redes sociodigitales, principalmente en Facebook, en donde nos encuentra como Garco Producciones y en donde también podrá conocer de una mayor diversidad de información, de notas periodísticas en relación no solamente al tema distrital, sino también dentro de lo que es aquellas zonas de la región, de lo que es el estado y por supuesto también a nivel nacional. Síganos en redes sociodigitales, estamos en YouTube y en Facebook como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Pasen muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí en Noticias al Día. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Farma 2.